Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanine Áñez responde a Evo Morales. Bolivia aún no recibió sus disculpas. La expresidenta Áñez, recluida desde marzo por el caso golpe de Estado, se sumó a los cuestionamientos que generó el exmandatario Morales por sus recientes dichos en una entrevista. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Áñez, mediante su cuenta de Twitter, administrada por sus familiares, desde que está encarcelada, respondió este mensaje al exmandatario Evo Morales, quien dijo en una entrevista televisiva que nadie le pidió disculpas por el supuesto golpe de Estado de 2019. Masistas renunciaron y abandonaron presidencia y vice de Bolivia y prese y vice de Senado y diputados tras fraude confirmado por OEA. Promovieron caos, huyeron para evadir de la justicia. Bolivia aún no recibió sus disculpas. Se publicó en la red social de la exmandataria transitoria. Por la misma plataforma de comunicación el martes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también cuestionó que Morales pretenda recibir disculpas por la crisis de 2019. ¿Pretendes que los bolivianos te pidamos disculpas? Dividiste y confrontaste a nuestra patria. Pisoteaste un triunfo electoral del pueblo. Acabaste con indígenas del Tignis para favorecer a tus cocaleros. Endeudaste como nunca al país. Así fue como escribió Camacho. Además, la corrupción fue la marca de tus gobiernos. Desconociste la Constitución y ante tu tercera reelección fraudulenta, el pueblo se levantó y huiste como un cobarde. Échate a esperar, Morales. A vos disculpas no te va a pedir nadie. Agregó el gobernador, quien durante la crisis de 2019 era líder de los cívicos de Santa Cruz y en esa condición impulsó una serie de protestas callejas hasta pedir la renuncia del ahora expresidente. El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia de Bolivia en medio de una serie de protestas cívicas por un supuesto fraude electoral ocurrido en las elecciones del 20 de octubre de ese mismo año, además de un motín policial y una sugerencia de las fuerzas para que dimitiera. Dos días después asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. El discurso del presidente Arce duró poco más de 2 horas, en el cual dio algunos detalles de los logros alcanzados en su primer año de gestión, el cual fue acompañado de abucheos por parte de senadores y diputados. ¿Pero qué opinión tiene la población acerca de este discurso? Sí, muy extenso y nada de bueno, ¿no? O sea, de los informes que nosotros más o menos quería el pueblo saber, nada que ver, o sea, no, un discurso al... Ni siquiera por los problemas que estamos atravesando no ha sido capaz de dirigirse al pueblo de otra manera, ¿no? Es muy soberbio el gobierno. No lo he escuchado. ¿Para qué voy a opinar si no lo he escuchado? Comentarios quizás que haya escuchado. Sí, comentarios que no nada, nada interesante, nada nuevo, porque nosotros los bolivianos lo que hacemos es elegir a nuestros representantes. Y al elegirlos ellos les encomendamos una misión de hacer el trabajo. Entonces no tiene por qué decir yo he hecho esto, él lo ha hecho porque nosotros nos mandado al elegirlos hemos hecho que ellos tienen que hacer un trabajo, es como un funcionario que usted lo designa y ese funcionario hace la tarea que usted le encomienda, entonces no es nada de decir que es algo bueno, sino tenemos que evaluar si lo he hecho bien o mal, pero no he escuchado yo el discurso. Sí, comentarios de que todo sea basado en echar la culpa al anterior gobierno. Y que no es así, pues. No escuché. De pronto muy extenso. Sí, también me ha llamado la atención. Y esa discordia que hay en los diputados deja mucho que desear también para, ¿no? Por nuestros diputados y las personas que nos representan. El presidente Arce ha recuperado el nivel de esperanza del pueblo boliviano. Y mientras el pueblo, y eso es lo que estaba probando y demostrando el presidente Arce, la recuperación de la economía nacional. Frente a esa recuperación nacional de la economía, los que antes, los golpistas, destruyeron la economía, ahora están, primero, no quieren trabajar,
y en segundo lugar, obligan a que el pueblo boliviano no trabaje. Eso significa adoptar una acción, una actitud antipatriótica, porque va en contra del pueblo boliviano y de su economía. Realmente es una calamidad el recibir el informe del primer hombre de la nación. Bueno, no obstante que ahora ya no es nación, ¿no? No es patria. Lamentable. Todo es lleno de odio, todo es lleno de cobardía contra una dama, contra una mujer. Eso es lo que enerva el alma al ciudadano, enerva de bronca al ciudadano boliviano. La mujer es mujer y ese nombre de mujer es divino, por lo tanto merecen respeto. Un discurso que da pena. ¿Por qué le sacas tarjeta roja al presidente? Por incapaz, incompetente y títulos de Evo Morales. Por eso es, aquí está la oposición digna, que no se vende por un cargo ni por un maletín negro. ¿Por qué le sacas tarjeta roja al presidente? Por incapaz, por quebrar la economía, por crear empresas que solamente dan pérdida. Es un inútil, un incapaz, que solamente infunde el odio y el racismo del país. ¿Por qué le sacas tarjeta roja al presidente? ¿Por qué le sacas tarjeta roja al presidente? Sacamos tarjeta roja por ser incapaz, por no pensar en el pueblo boliviano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.